TV Tiempo. Hola, ¿cómo están? El sol brilló en la zona central previo al fin de semana. En Santiago la máxima fue de 20,4 grados. Ahora los invito a conocer el pronóstico del país en TV Tiempo. Bienvenidas y bienvenidos. El ingreso de este sistema frontal en la zona sur dejará lluvias de diversa intensidad desde el tramo sur de la región de Los Lagos hasta la región de Magallanes. Hacia el norte se mantiene el dominio de la alta presión. Ahora iniciamos el recorrido por el país. La costa del Norte Grande tendrá abundante nubosidad, mientras que el interior estará mayormente despejado. Antofagasta estará con cielo azul y con vientos de 70 km por hora en los valles y en el litoral. Atención, serán de 50 km por hora. El cielo estará gris en el borde costero de Atacama, en tanto en el interior brillará el sol como en toda la región de Coquimbo. En Ovalle la máxima será de 24 grados. Un sábado de cielo azul y sol brillante tendrá la región de Valparaíso, de mar a cordillera. En los Andes la máxima será de 24 y en la zona costera llegarán a los 18 grados. Un sábado de sol con escasas nubes tendrá las regiones de O'Higgins y el Maule. Santa Cruz tendrá la máxima más alta de la región con 21 grados. Entre sol y nubes estará el cielo en las regiones de Ñuble y Biobío. La Araucanía estará parcial y con niebla matinal en parte de los valles. Más al sur, los ríos y la zona norte de Los Lagos comenzarán el día con niebla matinal y luego quedarán con cielo parcial. Desde Puerto Montt al sur estará nublado y con precipitaciones que llegarán por la tarde desde Chiloé hacia el sur. En la zona austral, abundante nubosidad tendrá las regiones de Aysén y Magallanes con chubascos, eso sí, de distinta intensidad en el tramo. Viajemos juntos al territorio insular. Cubierto estará el archipiélago de Juan Fernández. Rapa Nui estará nublado con chubascos ocasionales por la mañana y en la isla Rey Jorge caerán chubascos de nieve ocasionales. Y el sol brillará este sábado en la región metropolitana. Las mínimas subirán un poquito para estar entre los 4 y los 6 grados. La máxima también se elevarán y, atención, estaremos entre los 22 y los 25 grados en la capital. Revisemos ahora el pronóstico para los próximos 3 días. El norte estará con nubes en la costa y despejado el interior en los próximos días. La zona central estará entre nubes y sol, de mar a cordillera. Y en la zona sur, el ingreso de un nuevo sistema frontal mantendrá con precipitaciones y algunos rayos de sol en este tramo. Hasta acá el informe de TV Tiempo. Los invito a mantenerse informado y entretenido en las plataformas de Televisión Nacional y 24 horas. Nos vemos.